Hablando de cosas chiquitas, vamos a esto. Vamos a Chimbala. Y ese cabrito. La perversa estalla por críticas a sus media navideñas. A sus tetitas. Yeah. A sus nada. Ponme la fotografía, por favor. Ay, mira. Ella tiene ahí dos huevos fritos. Ajá. Ustedes van a seguir con la pobre perversa. Mi amor, es que ella fue la que se puso a responder mensajes. Sí, porque que la gente le ha dado duro. Desde su cumpleaños, la gente le ha dado duro a ella. Pito, habla, mija. Desahógate. Que yo pensaba que era un tatuaje eso. Ella, pero son las tetas de ella. Ella tiene un los tatuaje senos encima de la media navideña. No, que son dos huevos fritos. Cuando José Ángel habla del cumpleaños, ¿verdad? Vamos a poner un poco más adelante la foto. Este fue el mensaje que puso hoy. Si mis tetas están fritas, sí, mis tetas están fritas. Pero frita. Cuando apuesto que se m***en mejor. ¿Quién dijo pero cuánto apuesto a que se chupan mejor que muchas? O sea, ya tiene de bocado. Diría tú que las tienes bueno, chiquitas. Bueno, mi vida también es verdad, no, yo porque no yo tengo las mías así. No, Pito, tú no eres mujer, cállate. Es la Yelena la que tiene que hablar. Aquí. Ay, Dios, me arreglaría. Okay. Uh-huh. Pero va aquí mío porque mis senos no están así. Mira, yo no ando con brasileños, yo todos los brasileños los después boté. Después de como 70 cirugías, Yelena. Tú tienes pechito de carajito. Exacto, pero la de ella necesitan, si ella quiere, porque no es obligado. Hay hombres que le gustan así. Ahora, si tú eres guapa, ábrete la camisa, Yelena, quiero ver eso. Ven. Para ahí se ven claros. Tú tienes brasileños. No, yo tengo brasileños. No solamente yo voy a estar desnudo ahí en los videos, mi amor, tú también, mi amor. Vamos arriba. No, porque se carajito. Muestra la mercancía, mi amor. Sí, que la muestre. Sí. Aquí tenemos público que quiere que tú muestres esa tela. Sí. No, que recuerda que se le salió uno un día. Ay, te de la cogieron. No, recuerda que es una mujer empresaria, no puede estar enseñando. Siguiente fotografía, por favor. Que viene con un negocio tú. Es verdad, José, que en el cumpleaños la criticaron bastante. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de lo que sucedía con su seno. Con razón le decíamos que sí, que ella se tenía que operar. Tú sabes que hay muchas mujeres con el mismo prototipo de cuerpo de ella que tienen la así. Ay, no, pero esas tetas son deprimentes, mi no, hijo, pero no. Son tus tetas y esas tetas mataron un niño. Eso parece un limón que le pusieron un exprimidor. Pero mijo, la de Toquilla están peores. Yo quiero exacto. Hasta... Pero entonces, mirando yo, mi amor, este vestido y el otro, ¿significa que a ella no le da vergüenza a eso? No, porque le gustan sus tetas tristes. Descarada. Sí. Ahora, lo raro es que estas niñas, porque son niñas, tengan los senos así un tanto, tú sabes. Mi amor, que no tiene nada. Usado. Son tres pesos de libra. Usados. Vamos a una pausa. Le dieron todo, mi amor, eso era chupado.